Ya, Como ahí muerto. sí, estamos en vivo y en directo aquí en este nueva, en esta nueva versión de Enter, volviendo después de unas, no sé si vacaciones, pero sí un pequeño descanso de estas transmisiones. Cristian Blas, ¿quién les habla? Hoy tenemos grandes invitados que están ahí en casa. Y por supuesto, acá arriba de la pantalla tenemos a nuestro querido amigo Pepe Díaz, el amigo Pepe. ¿Cómo está Cristian? ¿Cómo le ha pasado estos días de asueto? Bien, aquí estamos. Pues, aquí, como comentábamos siempre, ya, yo estaba medio acostumbrado ya a quedarme en la casa, así que. Lamentablemente así han sido las cosas. Tenemos hoy día un tremendo programa. En un día particularmente especial, hoy día inició la franja electoral del plebiscito 2020 con algunas sorpresas, con algunas polémicas también de parte de una de las opciones. Y bueno, y esperando lo que va a ser en un mes más la elección, yo creo que más importante de este país en mucho tiempo, yo creo que en décadas, si no el siglo por siglo. Así que también decirle a la gente que para ese día nosotros vamos a estar con un especial, vamos a estar cubriendo ese hito republicano, democrático. Así que nos dejamos ya invitados para en un mes más estar ahí conectados con Rock and Racing, pero hoy día lo que nos convoca, lo que es importante, lo que realmente nos hace estar acá. Don Cristian, ¿a quién me trajo hoy día Dígame. para entrevistar? ¿A quién me trajo hoy día para entrevistar? No, yo no los traje, llegaron solos acá. ¡Ah, llegaron! Sí, hace tiempo que estábamos conversando con ellos también por ahí, en el correo, en las redes sociales. Y se presentan acá nuestros queridos amigos de la banda Bélico, como nos dijeron hace muy poco. Por favor, estimados, preséntense ahí en pantalla. Saludos. Hola, soy Keno de Bélico. Yo soy Paulo o el Gallardo, más conocido como vocalista de guitarra de Bélico. Bélico, bélico, así tal cual. Tal cual. Tal cual. ¿Sí? Ahí está el aplauso. Ah, Pepe está, pero. La talla antigua, esa de los guantes de box, pero bueno. Los Oye, aplausos. así. Los aplausos no, tienen que estar ahí preparados por si acaso, ahora que estamos en público desde la casa como siempre, imagínense con todo esto que conlleva. Oye, así Ah. que, Bélico, muchachos, bueno, bienvenidos al Enter Online Show, nueva temporada en este día sábado, por eso hago sábado, Cristian va a entender sábado. Sí, volvimos los sábados, ¿eh? Antes hacíamos los Volvimos los sábados y sábados. volvimos los sábados. Oigan, muchachos, bueno, primero que todo, como decía, bienvenidos. Y Gracias. bueno, en primer lugar, me llama la atención que ustedes sean del famoso barrio Franklin, ahí de la zona sur del centro de Santiago, zona que en lo personal me trae muchos recuerdos. Y bueno, me gustaría que se pudieran presentar ahí, que nos dijeran de qué se trata Bélico, quiénes son sus integrantes, en primer lugar. Sí, bueno, la banda ya tiene harto años, más de 10 años tocando en el circuito. Y como ustedes decían, el núcleo, la base de la banda, está formada por Keno, que es bajista, más Jonathan, o el Johnny, que es guitarra principal, y el Oli, que es el batero. Todos están o son del barrio Franklin, que aún mantenemos el centro de operaciones, nuestra sala de ensayo que hay allá también, entonces súper fuertemente conectado durante toda la historia y la carrera de la banda con el barrio. Alberto, tú decías que eras de Ovalle, de Ovalle. Sí, soy. ¿Cómo llegaste a Santiago? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Puta, ya llevo la mitad de mi vida acá en Santiago. Me vine por estudios, después del colegio, y me quedé. Debo reconocer que no quería quedarme acá en Santiago. Como buen provinciano, mantenía un poco el espíritu de afuera. Pero por cosas de trabajo, pero también por este tema musical que surgió, de volver a la música con todo, con Bélico, es que decidí también quedarme y darle con todo acá nomás. Entonces, o sea, ya obviamente soy un santiaguino más, vivo la vida del día a día de un santiaguino y tratando de aportar lo más que se pueda en esto que este proyecto de Bélico, que es súper importante y grandote para nosotros. Vale, tú eres Paulo y tienes al lado a Keno. Gracias. Tú,
en primer lugar, Pablo, ¿qué es lo que realizas dentro de la banda? Bueno, yo soy el vocalista de la banda, toco guitarras también. Llegué hace como 5 años a Bélico. Luego de una reestructuración que tuvo la banda, aparecí ahí en el mapa, llegué a audicionar y califiqué, al parecer. Le gustó, le gustó. ¿Y qué no? ¿Qué piensa de eso? ¿Y qué no? ¿Qué piensa de eso? Bueno, la verdad, nosotros, bueno, yo llevaba como, yo creo que 12, 13 años tocando. Y bueno, quedamos sin vocalista y buscamos vocalista y estuvimos como un año sin tocar por eso. Yo seguía tocando con el Oliver y con mi hermano toca la otra guitarra. Y el Oliver es mi vecino, entonces, claro, nosotros somos los que somos de Franklin de verdad. Y entonces, o sea, yo creo que no, yo por lo menos no voy a ir de Franklin, porque es lo mejor que hay, el mejor barrio del mundo. Así. Entonces, precioso. Un año perdido y ya buscando gente, no funcionó con nadie y la polola de Gallardo me dijo, oye, hoy día toca Masterplan. Y yo estaba, ya había tomado ya con un amigo ya. Y yo, a mí la verdad, a mí no me gustan las bandas de cover, y este güey tocaba una banda de cover. Le dije, ya, son la una, ya me da lo mismo, estoy al lado, venía a Mata, tomé un taxi, fui. Y puta, yo iba a ver a Liam, porque es el que cantaba realmente, pero loco no me gustó más Gallardo, pero de la forma musical. Que quede claro. Entonces, de la trasbambalina. No, estaba borracho, así que yo por lo general no hablo mucho con la gente, no me interesa mucho más allá de la gente, pero dije, ya tengo que hacerlo, tengo que saber hablar. Entonces fui y le dije, oye, bueno, puta, tengo una banda, escúchate un tema. Y le pasó un tema que duraba como 8 minutos, quizás, yo esperando que me pasara la guay en un minuto. Y no, le voy a quitar los audífonos y el man me dice, no, calmado, y lo escucho todo. Y dije, ah, ya bacán, ya la tengo. Y bueno, le gustó y como que, no sé, pues me dio el teléfono y lo probamos y quedó. Así. Ya. Yeah. No, pero fue entonces una buena aproximación ahí. Y en el momento exacto, porque generalmente las bandas también tienen una... En el caso de ustedes fue una casualidad que se hayan encontrado de una u otra forma. Sí, claro. Love at First Sight. Oye, igual también... Sí, sí. Lo que pasó es que como que ya estábamos... Igual nosotros estábamos medio decepcionados de la wea, igual, porque como nos pasó esa cuestión, estuvimos atados con el otro... Bueno, con el otro vocalista, lo perdimos. Bueno, no lo perdimos, en realidad nos separamos así. Se perdió. Estábamos rápido, porque si no ya estaba viendo ya que la wea iba a cambiar. Y justo así, cuando ya estábamos en el límite de eso, llegó Gallardo. Así que sí. Fue un buen... No sé, bacán. Sí. Igual, siempre comentamos que... Por lo menos el sonido de la banda, previo a mi llegada, era de alguna forma un rock and roll súper clásico, duro. Y después, bueno, como cambió también, no era un cambio mínimo, no era un cambio de batero o bajista, sino de, pucha, quizás la figura principal. Entonces el sonido de la banda también cambió y las influencias también comenzaron a ser otras, ya con más matices, un poquito más oscuro quizás, pero siempre manteniendo el espíritu de una buena composición rockera y movida. En ese caso, ustedes tienen acá, por lo que estoy viendo en la biografía de ustedes, que tienen referentes ingleses importantes. Ustedes ahí se identifican mucho con el puerto de Manchester, especialmente lo que tiene que ver con ingleses como Oasis, que en los años 90 fueron, bueno, parte de un movimiento muy importante en la música de ese estilo. ¿Cómo a ustedes la influencia? ¿Qué les llega principalmente? ¿La música, los sonidos, quizás la puesta en escena? Por ahí nosotros, o sea, yo la banda la armé con mi primo, y como el primer recital que fui yo fue Oasis. Fue en el San Carlos de Apoquín en ese momento. Y claro, impactante ver a Oasis, porque súper rockero en ese momento era... Yo no cachaba mucho en música, encontré que era potente. Puede estar en la cumbre de un lugar. Claro. Ahora, sinceramente, eso como de Manchester era más por el vocalista que por nosotros en sí. No estoy diciendo que no me guste Manchester ni las bandas de Manchester, pero en sí nosotros... No sé si para mí sea tan importante Manchester, pero siempre sé que voy a tener esa cola de historia... Sí, eso quizás aparece como una referencia, lo de las bandas inglesas. Siempre van a ser referentes las bandas inglesas, yo creo que claro. Para cualquier banda, a no ser que hagáis, no sé, punk californiano. Y, pero ellos igual escuchan Sex Pistols, sí, y todo, sí, Manchester. Pero la paleta ya de sonidos que escuchamos se ha ampliado
demasiado, yo creo. Sí. Todos ya escuchamos muchas cosas. Tú, si escuchas lo que es Bélico ahora, no sé si puedas reconocer casi a una sola banda, a un par de bandas, porque te va a costar, como que las influencias son demasiadas. ¿Viste? Bélico. Así que, en realidad, igual, o sea, ayer escuché Diverb, así, obvio, bacán esa banda. Pero no, hasta por ahí nomás yo creo que eso de Manchester en realidad, porque eso es más que nada por Felipe, por el vocalista antiguo, que él sí era super Manchester. Y él dio muchas entrevistas en las cuales decía que éramos super Manchester, nosotros, o algo así. No te escucho, Pepe. Ahí sí. Lo que pasa es que estoy bajando el micrófono porque como debo ser transparente con la gente, estoy con alergia. Estoy con alergia estacional. Entonces de repente estoy con problemas ahí respiratorios. No crean que es el COVID, no crean que es el COVID, para nada. Es una alergia estacional. Así que tengo que estar de repente bajando el micrófono porque si no voy a interrumpir a cada rato lo que dicen los invitados y no es la idea. claro que no es la idea. Volviendo al tema, yo creo que es importante lo que ustedes comentan porque en los 90 se volvió como a este revival medio popero, porque yo ha sido como entre el rock pop inglés, por ejemplo, lo que es Oasis, pero ustedes también suman a varios más, que son un poco más antiguos, como los Stone Roses, inclusive hasta Jimi Hendrix estamos hablando, años 70. Sí. De hecho, hace poquito se estaba conmemorando la muerte de Jimi Hendrix, que imagínate, claro, ya cumplió 50 años, si no me equivoco, de su fallecimiento. Pero hay un tema que también es sumamente importante, que ustedes acá suman participaciones en concursos y que ganaron. Entre ellos concursaban en el Bandas de Chile y en el Balmaceda 1215, Balmaceda 1215, que es bien conocido. ¿Cómo llegaron a esto? ¿Cuál es la opinión de ustedes para los concursos y cómo esto los motivó a seguir finalmente? Bueno, la verdad es que ganamos el de... Ni recuerdo cuál de los dos ganamos, pero la cosa es que en uno los premiaron como por ser... O sea, ganamos en el de Bandas de Chile y en el de Balmaceda nos dieron un premio, así como... Porque no podíamos ganar los dos premios. Entonces como que hubo algo ahí medio... No entiendo muy bien, pero uno lo ganó Hueso Santo y el otro lo ganó Bélico. Pero igual nos dieron un premio en Balmaceda. Esa es la historia real de la cuestión. Ah, pero ustedes habían ganado los dos. Quizá. No, nunca, o sea, nunca lo voy a saber yo. Pero nos dieron un premio aparte en Balmaceda. Ah, ya, perfecto. Y fue bacán porque igual tocamos en ¿cómo se llama? En la estación Mapocho. Lleno. Y no nos pifiaron y fue la raja, así. Fue mortal y yo pensé que iban a hacer mierda, ¿no? Esa es la verdad. Así. Así que un buen recuerdo igual. Eso más que nada. Y claro, o sea, no, fue bacán porque recibimos lucas igual y compramos lo que nos faltaba, que eran unas cajas... Para poder escuchar la voz, invertimos las lucas en instrumentos. Entonces fue una bonita experiencia dentro de todo, porque imagínate, al menos ser reconocido dentro de los dos concursos, no solamente en uno, es bien meritorio. Claro. Oye, y dice que obtuvieron el primer lugar y la mejor interpretación respectivamente. Entonces en el Balmaceda 1215 la mejor interpretación y en el Bandas de Chile el primer lugar. Entre más de 1000 bandas. Entonces, claro, sí. Aquí es este que los motivó bastante. Entonces, qué bueno saber de que ustedes tuvieron un recorrido por concurso y que fue exitoso. Yo no sé si, como usted dice acá, que los motivó. En el caso de que ustedes hubieran perdido, ¿hubiesen seguido o esto fue que adicionó más pasión al tema? La verdad es que a mí, voy a hacer, quizás va a sonar fome, pero voy a decir la verdad. A mí... Me da exactamente lo mismo si le gusta a los hueones o no. O sea, voy a seguir haciéndolo porque la hueá me gusta y chao nomás, ¿cachai? Independiente que me interesa más allá. O sea, la gente puede decir lo que quiera de la hueá. Lo que importa de es lo que creemos nosotros. Eso es como siempre lo hemos tenido. Es el tema que siempre los premios son como medio odiosos. Ya está bien. Se agradecen los reconocimientos siempre, pero yo creo que no, el espíritu de estar en una banda siempre va a ser otro, si de hacer arte o un tema o lo que sea, no sé, sentir algo, proyectar algo, alguna emoción, algún pensamiento, claro, lo que sea. Esa es la búsqueda constante más allá de si vendes, si no vendes, si te dan un premio o no te dan un premio, yo creo. Claro. Don Cristian, usted me comentaba que tenemos música de fondo, ¿no?
Sí, hoy vamos a comentar un poco, pero no se apure todavía, pues si estamos todavía conversando. Ah, ya, no, usted me Sí, dice, usted no, me no, dice. sí, era más que nada eso, ya. Ya, oiga, don Cristo, Oye, tiene pero alguna me pregunta. interesa ese punto que dicen ustedes que igual no le interesa mucho lo que dice la gente, ni tampoco si ganan premios o no, pero de alguna manera igual esos son como como las ganancias de que tiene uno por hacer música, ¿no? Totalmente, Sí, o totalmente. sea, idealmente, si llegan, O bienvenido. sea, igual te sirve porque puta, ya ganamos, bacán, bacán. Y de verdad, nosotros muy agradecidos de todo lo que ocurrió. Sí. Pero si no hubiera ocurrido, hubiéramos seguido tal cual. No, yo creo que no hubiéramos perdido, o sea, no nos Claro. hubiéramos, o sea, No. llorar ni cagando. Hubiéramos reído seguramente Sí. de la weá y hubiéramos seguido tal cual. Más que el premio en sí, yo creo que lo que es importante es el aparecer en la paleta, el aparecer en cartelera y que la gente te conozca, más que nada una buena plataforma que lo estén premiando. Claro, evidentemente. Oye, quiero dar una noticia al margen. O sea, muy movida la cosa en este momento. Imagínate, En este esta no momento, ocurre este día en este sábado. momento. Sí, en este día sábado tremendo. Quería decir que el día del sábado ayer, porque supuestamente ayer comenzó la franja. Hoy día continúa la franja, igual que ayer. Ah, Nosotros reímos del ITEP. la franja del Nosotros reímos rechazo y del el apruebo, ITEP. dice usted, Pepe. Sí, la franja televisiva, que tuvo hasta alguna polémica con los partidos de Chile. Pero continúa igual que ayer. Yo cometí un error. No, si la franja no ha comenzado hoy día, comenzó ayer. Comenzó ayer, don Cristian. Comenzó ayer. Mira, comenzó ayer la franja. Sí. Entonces, claro, no ocurrió algunos hechos ahí que estamos revisando, pero a su momento, a su momento. Usted tiene varios ya sencillos y también discos grabados ahí. Lo primero que me llama la atención es el primer LP que ustedes grabaron, que se llamaba No Renunciaré, y que lo grabaron en conjunto con Portal Disc, que les suministró la plataforma. ¿Cómo fue esto de grabar el primer LP y bueno, y con Portal Disc, que aprovechamos de mandarle saludos? No, no, pisen, pero le mandamos un gran saludo a Portal Disc. Escucha, igual también tengo que decir que no es el primero. Ese no es el primero. El primero es Toma el Control y ese lo hicimos totalmente como hecho a mano, puede ser. Y después salió no, no sé, el primero es Toma el Control. Pero el primero no lo ¿Cómo escuchen, fue entonces por ese favor, no lo proceso? escuchen. ¿Cómo fue? Es el peor disco de la tierra, loco. No, no lo escuchen. Esa weá no Ah, existe. por eso no está en la lista. No, por favor, y de verdad, y si quieren borrar esa parte, bórrenla. Pero sí, hablemos del Toma el Control en adelante. Pero Sí. parte de los procesos creativos, yo no. Sí, Yo, pero sí, justamente. cuando lo escucho me da una weá muy mala al cuerpo, sí, la verdad. Es que éramos muy pendejos y muy ahueonados a la vez, o sea, y no cachábamos nada. Entonces, puta, me gustan tres temas de ese disco, aunque la gente recuerda Caleta Revolver, yo creo que es el medio tema, pero está súper mal grabado, entonces para mí es un mal recuerdo. Pero es parte del crecimiento, por Bueno, supuesto. pero está hablando en No Renunciaré, que ese es lo importante, porque ese sí Claro. gané. Ese es bueno. ¿Cuál es la pregunta? Se me fue. ¿Cómo fue el proceso de grabación? Porque, como decía, tenía usted una plataforma interesante y como era el Portal Disco, que fue el que le ayudó la distribución finalmente. Bueno, ahí en los concursos conocimos a Juan Pablo Quesada, que es del estudio Santuario Sónico. Y él nos dijo, ya vayan a grabar un tema, y quedó La Raja, que es el, bueno, ese, ¿cuál era? Puta, no recuerdo el tema, pero después nos contactamos con él y terminamos el disco en un estudio con Con Juan Pablo. Pablo. Y puta, quedó bueno. Pero el resto de cosas yo no las sé porque las hacía mi hermana con el Felipe, que era el antiguo vocalista. No cacho cómo llegó al contacto del Portal Disc y todo eso. Bueno, actualmente igual estamos en Portal Disc, nuestro material sigue estando ahí, el material más actual también. Perfecto. No, eso también le da su plus porque nosotros mismos tenemos acceso a la plataforma y no y realmente es súper buena en ese sentido. Como le decía, les mandamos un saludo desde el profesionalismo a Portal Disc por apoyar este tipo de instancias que se dan digitalmente y les da la posibilidad a ustedes y a varios grupos más de poder sacar la música y el arte que vayan creando a medida que se va generando. Entonces, en ese sentido, todo bien.
Bueno, va pasando el tiempo y ustedes se van, van también cambiando la conformación. Entre medio ahí ingresa Paulo, ¿no? ¿Cómo fue todo este momento que ocurre en todas las bandas generalmente? Con el tiempo van cambiando, se van reconfigurando. ¿Cómo es este camino, este trecho para llegar hasta lo que podrían ser hoy? Bueno, la verdad fueron como, bueno, como tuvimos los atados con el otro loco, estábamos bien nosotros, igual con ganas de tocar y todo, porque a nosotros nos gusta tocar en verdad, pero igual estábamos bien aburridos de todo, por todo lo que había pasado. Y llegó Gallardo, igual nos funcionó bien porque trajo un poco de aire nuevo al ensayo. Y Chela también trajo. Que fue lo importante, eso no puede faltar. Sí. Sí. Bueno, yo llegué justamente después salió el No Renunciaré, participaron en un EP, el EP1, y yo llegué cuando se estaban trabajando ya los temas del EP2, que ya estaban formados, que fue lanzado en 2016, y fueron tres temas que grabamos, entre ellos No Existe Un Lugar, Intratable y No Puedo Parar. Me acoplé en ese momento en que ya se estaban trabajando estos temas nuevos, con un sonido totalmente distinto. También había un guitarrista nuevo que estaba aportando a la banda, que ya no estaba, participó en ese proceso y también sumó muchos matices especiales y diferentes también a la banda, con harta influencia, que era Carl Heinz. Un saludo a Carl Heinz. Claro, también, gran amigo nosotros, gran amigo. Igual nos ha apoyado Carl Heinz, siempre está en la historia de Bélico. Sí. Es un weón que se va, que vuelve, uno, o sea, en realidad uno sabe que somos los únicos buenos que lo apañan, en verdad, porque el weón es re pesado, chupete, mi compadre. Entonces, siempre va. Y el bueno es buen músico, súper buen músico. Y buena persona, pero es chupete. Entonces el loco se va, vuelve, se va, va a la grabación y siempre está tocando con nosotros. Ah, pero es pesado en el sentido de que a él es pesado de persona, de personalidad, o porque le gusta que la cosa salga mal. Un payaso. Pucha, disculpe, puta, lo estoy dejando como una wea. No hay parquete. Eso también debería cortarlo porque. No, pero es uno de mis mejores amigos en todo caso. Sí, el tema es que es un aporte, musicalmente Carl Heinz es un aporte, es un fenómeno. Carl, te queremos, un lado. Donde lo pongan tocando, el buen brilla, y ustedes pueden escuchar ese material del EP2, y algo de parte del material del disco nuevo también lo grabó él, también nos apoyan las voces, y lleva una pieza re importante, pero bueno, para los temas de las tocatas en vivo ya estábamos teniendo uno y otro problema de acople, por así decirlo. Es que también. Ustedes dicen medio chupete. Es que chupete, loco. Me gusta decir esa palabra, es muy buena decir, oye, es chupete, weón. Lo estuviste ensayando para esta ocasión. No, hace mucho tiempo la estoy usando y la gente le causa eso. Risa, así como. Entonces ahí es Gallardo, porque Gallardo lo queríamos para que cantara. Para eso lo queríamos. Y él me dijo. Pero es como un villano simpático, es como Lucho Jara, me ocurre. Como un villano simpático. No, nadie puede ser. No, Lucho Jara no. No, pero, un gran amigo, de verdad. Sí. Lucho Jara. Ah, bueno. Hasta cierto pero punto, Pepe, por favor. Increíble. No, yo no quiero caleta car. De hecho, ayer anoche hablábamos de guitarras, porque también como somos viciosos de las guitarras, hablamos de pura guitarra. Igual es triste a mi edad hablar de puras guitarras, pero es como lo que más, la única más como que nos gusta. Sí. Es parte importante también de Bélico, que fue por algo que también tomé la decisión de quedarme. De que llegué a la sala de ensayo y escuché el sonido que tenían los cabros y dije, puta, esta weá es buena, es cuática, tiene un nivel muy alto, entonces dan ganas de seguir aportando y seguir creciendo en lo mismo, po. Ya desde el instrumento mismo, de la ejecución de los temas, la composición, que para nosotros yo creo que es lo más importante quizás de tener un producto bueno, así, una canción, un tema de calidad. Así. Claro. Claro. Bueno, eso es lo que ustedes también demuestran. ¿Ustedes cuántos discos en este momento tienen grabados? Tenemos, bueno, vamos a eliminar el Todo el Control de la historia. No, no, Todo el Control, No Renunciaré. EP1 y 2. Y tenemos dos EP y ahora tenemos el tremendo disco listo que no podemos sacar gracias a esta pandemia, a este gran momento de la historia del mundo. Pandémico, por cierto. En todo caso, yo no creo en eso. Creo que es una estafa. De verdad que no. No uso mascarilla, no me lavo las manos, así, cacho. Mira, 2 semanas sin lavarme las manos. Oye, no, pero realmente entonces hay un tema y entonces hay como negacionismo, más o menos. Quizás, no sé, que creo que es menos falso igual, porque como vio Franklin,
Bueno, he hablado esto esta semana muchas veces y ya mal me da rabia, pero lo voy a decir, voy a repetir. Dígalo nomás, dígalo. Los curados no usan máscara, no se bañan, y le importa una raja a la wea y no están ni resfriados, vieja. En este momento están tomando y es la raja la wea. La hora, no le importa el coronavirus, ni no tienen ni tos, nada, nada. Ya, pero vamos a hacer lo mismo que ellos, no sé. No sé. Encuentro que es bacán, igual que gente que no tiene recursos, no se muera por el coronavirus. La hora. Buen punto ese, buen punto ese. ¿Ah? Sí, están enteros, están enteros. Están enteros. Vamos ahora, mira, vamos, te invito. Vamos, y los locos están ahí. Vamos al tiro. A ver, pero esta hora ya está cerrado ya todo. Esta hora ya está cerrado el persa ya. Ya están guardados hasta por allá. Están guardados. Nos pasaron. Pero llevamos la discusión más allá de, ¿tú crees que realmente esto está fabricado? Que esto no es tan así como lo pintan. Ah, ya, fabricado o no, a mí me importa nada la wea. No me interesa. Lo que sea. Mi hermano tuvo supuesto coronavirus. ¿Ya? Pero bueno, yo lo vi, mira, con las alergias que me dan a mí, era parecido, más o menos. Porque este año no he tenido alergia. Pero los anteriores yo he llegado a, puta, no sé, a no respirar por la alergia, y este año no he tenido nada de alergia, una cagada de alergia. Entonces para mí no fue una weá como que, oh, weón, mira, ya tan se va a morir, weón. Yo lo veía como que está bien resfriado, es verdad. Pero sí, más allá que estuviera como sale en la tele así, puta, voy a quedar como el pico con esta entrevista. Oye, no, pero es un buen punto. Es lo que creo. Está bien. No, pero es un buen punto porque hay de todo en esto de la famosa pandemia. Bueno, ustedes van a parar en la vida del señor. Sí, pero no es una sola verdad en esto de la pandemia. Pues, o sea, es cosa de ver todo lo que hacen los mismos políticos o los que se enferman. Siempre yo no he visto ninguno de los políticos enfermo tampoco, así que. Uno solo se enfermó. Sí, pero ese se enfermó. O Sandón, ¿no? Pero ese le pasa todo, pues sí. Hasta la. Una vez una vez le atropellaron la pata, pues, imagínate. Pero bueno, esa cuestión, me gustó cuando pasó eso, ahora. Sí, son patas. Los políticos no regalan un buen momento como ese, ahora. Sí. O Pamela Giles, que ahí apareció en la campaña del rechazo, apareció Pamela Giles. Exactamente. Oye, qué locura eso, ¿eh? ¿Pero algún político que ustedes tengan favorito? No sé, ¿qué opinan ahora que está en este momento tan extraño, tan anómalo de la historia de Chile? Yo no sé quién de los chilenos podría tener a esta altura algún político favorito. Así como que, si todo lo que ha pasado del 18, puta, es un poco un grito en contra del sistema político, de todo lo que ha pasado. Si estamos como estamos o están los problemas que están, es porque nadie se ha sentado seriamente, objetivamente, dejando sus colores a hacer un bien por el país. Pues. Ese es el tema. Si ya estamos todos chatos de la polarización de izquierda a derecha, weón. Pónganse de acuerdo y la weá, weón. Derecha e izquierda son los mismos weones. Entonces, da lo mismo eso. Sí. De verdad que esa cuestión es súper. Sí, da lata por un lado. Escuchar de repente a gente joven que sigue cayendo lo mismo en vez de tratar de, weón, de progresar, weón, de que hagamos un país mejor para todos nomás y chao, sí. Viva el comunismo, viva el comunismo. No, ya. Yo soy rojo y negro. Uno de los dos, ni derecha ni izquierda, así nada. Ojalá se acabara esa weá, inventen algo nuevo, así, sí. De cero, así. Sí, remarca al mismo lado. Es una estafa esa cuestión, si después los locos, sí, exactamente. Están todos forrados, así, están todos forrados, derecha e izquierda, están todos forrados. Sí, no sé, y el resto que, puta, ya como todo, supuestamente Chile despertó, puta, que despertemos en serio, ni no, y dejemos esa weá de los colores de mierda, man. Yo quiero mandar un saludo a Jacqueline Van Rysselberghe, gran amiga mía, así que Jacqueline, un abrazo grande. Y que se raje con unas copas. Con unos vinitos, sí, po. Yo voto rechazo, así que por eso. Oigan, estimados, no, está bien, aquí nosotros tratamos de darle toda la apertura y todos los comentarios que se puedan, sí, está bien, de hecho, eso es parte de una democracia, eso es lo que deberíamos aspirar. A que todas las opiniones estén dentro de todo. Esta democracia, lo perfectible, por cierto. O si quieren llamarlo democracia, no sé cómo.
cómo llamarlo a esta altura. Pero está bien, yo creo que es importante que ustedes también como banda, como músicos, también tengan esa posibilidad de expresarse, que yo creo que sí. yo creo que es importante. Ahora es raro, nosotros no estamos preparados para esta conversación, habíamos ensayado otra cosa. Pero es bueno igual, es bueno hablarlo, porque nosotros, por lo general, no sé, por nuestras letras, como que no hablamos muchas cosas políticas. Recién en este disco hay un tema un poco más social, que igual se viene de Pulento, pero por lo general no somos como una banda muy, muy social, así por así decirlo, no nos enfocamos más en la música nomás, así. Que sea una música buena y que la letra no se pegue nomás, que sea una cosa acorde a lo que estamos tocando. Pero la ahora letra... salió el tema justo. Sí, pues salió el tema. Oye, pero las letras, las que han hecho, no mencionamos el primer disco porque no lo quieren, pero las letras que han hecho son vivencias personales, ¿qué son? Sí, se puede decir que sí, dentro de todo son momentos que uno guarda, puede ser, y uno va como haciendo un collage con otras cosas y al final, sí, puede ser. Sí, yo creo que este disco tiene de todo un poco, no un disco conceptual, tenemos letras que esperamos, como les decía aquí, letras que funcionen, más que nada de repente hay letras muy etéreas, sin ningún sentido puede aparecer de repente, como otras sí que tengan algún sentido, para variar, no sé, un poco hablando del amor, desamor, frustraciones de la vida, sí, unos que otros historias, casos, qué sé yo, pero es como un poco de todo. Ahí de repente usted mismo o el público mismo puede hacer la interpretación que quiera de la letra, si no algo tan concreto. Pepe se fue, Pepe. Se nos Pepe. Murió. Ay, sí. Perdón. Eso le pasa por ser del rechazo. No. Oigan, este... A ver, dentro de esta línea cronológica donde estamos analizando a la banda Bélico, chilena, por supuesto, del barrio Franklin, muy cercano al barrio Matadero, del cual tengo muy buenos recuerdos. Efectivamente. Por ahí está la famosa Universidad del Matadero también. ¿Te conoces cuál es la Universidad del Matadero, no? Yo conozco el Matadero donde venden carne. Carne, sí. Pero también está la Universidad del Matadero. Yo soy de la Universidad del Matadero, yo soy borgoñino. ¡Ah! ¡Borgoñino! Yo soy borgoñino. ¿Ah? El batero de ahí. Sí. Ah, mandaré saludos entonces ahí del Beconay. Mire, yo tengo por ejemplo ahí estoy apuntando justo, hay una bandera del Borgoño, un banderín, que me regalaron una vez. Ahí estoy viendo justo con él, ahí está, el banderín del Borgoño, ahí lo tengo. ¿Borgoña? Puede ser. No, te quería hacer un Borgoña ahora, muy bien. Oliver terminó su estudio en el Borgoño. Fue de los mejores, elogiado. Por compañero, puta, el goleador de la liga, el mejor del Borgoño. Entonces era un portento, era una persona ahí que... ¿Cómo se llama la lista para mandarle saludos? Oliver Quintanilla. Oliver Quintanilla. Así que, Oliver, un abrazo grande, borgoñino, amigo, hermano, ahí. Oliver de Barro Borgoña. Del Barro Borgoña, fraternidad borgoñina. Oye, en esta línea cronológica, ustedes también luego sacan un nuevo disco que dice acá, el nuevo material, el 2016, que se llama EP2. También grabado en Santuario Sónico y por Juan Pablo Quesada y en Cross Media Studios. Yes. ¿Cómo ha sido la evolución desde el primer disco, por ejemplo, al EP2? Y, bueno, y lo que... podrían llegar a presentar ahora, por ejemplo. Lo que pasa es que es una transición igual, porque ya con Felipe ya estábamos medio mal ya, ¿cachai? Entonces, estaba como a punto de irse toda la mierda, entonces una transición a lo que pasó después. Los EP son la transición, ¿cachai? Estamos como en la transición, porque después venía el EP1, el EP2, claro. ¿Y ahora cuál viene? Ahora viene el disco, el nuevo EP. Ahora como que ya logramos tener una personalidad nueva con el nuevo personaje y haciendo, sí. Bueno, y lo teníamos, o sea, los temas y todo. Lo que comentábamos, que les comentaba previamente, claro, se nota bastante entre lo que ustedes pueden escuchar hasta el No Renunciaré y lo que pasó en esa transición y ahora... Estamos en transición. Es un sonido... El de ahora igual... transición, en serio. El de ahora igual es un sonido bien maduro, bastante más oscuro, yo diría...
pero también psicodélico a la vez, con mucha influencia de otras bandas, ya no solo inglesas, sino del otro lado del mundo, gringa, pero siempre, como les comentaba, tratando de hacerlo entretenido, así, de hacerte más power, así que te lleguen, así que te peguen, y que eso también lo podamos reproducir en vivo, que es quizás nuestro principal fuerte, las tocadas en vivo. Entonces, claro, una de las principales cosas que nos interesa es que nuestra música, tal cual suena en tu equipo, se pueda tocar. ¿Cachai? En vivo sea lo más parecido al disco posible. A nosotros nos apestan las bandas que en vivo son una guay increíble y puta, en vivo puta, no pasa nada, ¿cachai? Sí, bueno. Entonces intentamos emular hasta el final o mantener lo más parecido, el sonido fiel de lo que es la verdad, ¿cachai? Que... Eso invitamos también siempre, una vez que volvamos a la normalidad, a la gente a que nos conozca en vivo, a que nos vaya a ver, porque... Pucha, la gente que va muchas veces o se encuentra con nosotros en alguna tocata sin conocernos, quedan puta para adentro, así como, oye, ¿qué onda esta banda? Así, puta, ¿cómo no la conocía? Así, no la escuchaba en algún otro lado, así, tocar la raja. Entonces, a eso apostamos, a ganarnos al público así en nuestras tocatas, montando un show la raja y power. Pum. Con esto de la pandemia, ya que hablamos de tocar en vivo, ¿se quedaron con alguna tocata ahí sin realizar? La verdad es que sí, con un par. Sí. Quizás más de dos. Sí. Sí. Sí, teníamos. Perdimos una tocata súper buena y que ya el local ya no existe, así que. Mala. Sí, así que. Ahí estamos. Bueno, no sé, tratando de reorganizar o mantener esos contactos hasta volver a alguna normalidad. Por lo menos ayer pasé aquí en Santa Isabel, donde hay varios locales de tocata y estaba lleno, así que puta, para mí es un. Sí. Eso es bueno, po. Sí, es una aliciente ya que puta, vamos avanzando. Sí, como que vamos a tener que empezar a hacer tocata al aire libre, todo al aire libre, para que nadie se contagie. Sí, po. Eso es cierto. Oiga, don Cristian, usted Dígame. Ya ahora tiene preparado algo, ¿no? Sí, pero la idea es que conversemos también de lo que se viene con la banda, po. Porque nos mandaron ahí unos temillas para presentar y para conocer de lo que se viene... como single que están presentando, ¿no? Exactamente. Sí, son dos. El primer single que lanzamos ya el año pasado a esta altura, que fue Deuda, lo lanzamos con un videoclip bien bonito que está ahí en YouTube. El tema lo pueden encontrar también en nuestras redes. Y ahora este año, hace un par de meses, lanzamos Niebla. Los dos temas, yo encuentro que están... increíbles, son bien radiales, bien power, sobre todo el último. Y ambos temas ya les dan un preámbulo de lo que se viene como disco, que tienen por descubrir varios temas más interesantes. Y en este disco, que ya hemos trabajado harto tiempo, los temas que están son, puta, los que más nos han gustado, que decidimos ya estos son los realmente buenos. Y que casi consideramos que todos tienen hasta la capacidad para ser simple. A eso es lo que estamos apostando. Todo muy bueno. De fondo estamos escuchando Niebla. Eso ya es. Sí, así que lo estamos escuchando de fondo ahí por. Gusta, ahora. Sí. Chulo en la mañana cuando se levanten. Bueno, pues todos tienen caña. Sí. El tema, caña desaparece, ¿no? ¿Es precisamente para esa es la niebla que hablan o no? Es un tema súper poderoso, la verdad. Sí, pero después se te abre todo el horizonte. ¿Hay que escucharlo con algún con algún brebaje especial o todo bien? No, yo creo que el tema ya por sí solo te deja arriba así. Yo creo que vaya a estar en la mitad del tema y vaya a querer ir al refri. Claro, eso es lo bueno también. Sí. Algunos temas te invitan a consumir alcohol, sí. ¿No? Que es como... como esos discos antiguos que puta, no quiero nombrar bandas, pero nombres nomás, ya. No le pagan ni uno sin dar nombre, mejor no proporciona a nadie. Oye, ¿y de qué son bien sugerentes los temas Deuda y Niebla? En el caso de Deuda, ¿qué nos podemos esperar del tema Deuda? Es que muy bueno ese tema, ¿no? Es que podría es demasiado el espectro de... Sí, es difícil conjugar el tema porque si tú viendo hasta el video, escuchando el tema, dices, este es como un tema agrio, oscuro,
pero llega un coro tan potente que puede ser también pop, que nosotros siempre tratamos y decimos, puta, ojalá que te guste a ti, o le gusta el buen metalero de allá, y le gusta a tu abuela, así, bueno. Que sea una wea así, la raja, bueno. Eso es lo que siempre y tenemos, esa meta. Que sea una wea más o menos épica, una wea bonita, bueno. Igual bien, se malentiende bueno. Acá, o sea, desde lo que yo creo, se malentiende la idea del pop mismo, porque... Si una, o sea, si una banda es muy rockera y tiene un rico tema, puede ser perfectamente pop. Sí, en este caso Deuda podría calificar perfectamente como un tema pop, que tiene, no sé, un aplauso detrás y una weá, que son elementos pop, pero puta, conjugado en una weá oscura rockera, rico, es un tema de calidad. Vale, en cuanto entonces... a la letra, da lo mismo. Pero no sé, habla de algo especial, lo que decía un poco Cristian anteriormente. Yo creo que Deuda es un... ¿cómo se llama? Uno... que pucha, es difícil de... Son muchas ideas. Es que sí, un collage, como te decía, ¿cachai? Sí. En realidad, de repente uno le pone algo y suena bien otra cosa y bien. Ahí puede sí, quedar abierto para el que lo puede entender como... Sí, hasta tengo el recuerdo... Claro. Puta, de que el coro lo hicimos los cuatro sentados, cada uno lanzando frases así al claro. aire y la que funcionara mejor, entonces... Claro. Cada persona puede tomar... Sí. Puede tomar... Lo que le crea conveniente puede ser Deuda. Entonces, ahora Deuda. Les voy a dedicar esto. Un corazón. Oye, parece que yo me había equivocado y ahora estamos escuchando Deuda. De nada parece que me equivoqué y puse Deuda y no escuchamos. Excelente, ya, muy bien, escuchemos. Errores de. Escuchemos Deuda. Estamos escuchando Deuda y. A ver. Bueno, eso es como es parte del proceso porque rara vez un tema llega listo. Así, por lo menos la forma que tenemos ahora de componer es que nos llega con una idea y la vamos trabajando, o ya llegó con una idea y ya la empezamos a trabajar. Y eso es parte también de un tema, o de por qué de repente nos demoramos harto en sacar los discos, porque quizás no dejamos terminar el tema, sino que le damos vuelta en esta búsqueda de lo mejor del tema, de sacarle el máximo jugo a esta idea, y no llegamos y lo sacamos de una. Entonces, claro, y ahora lo digo así como que puede ser relajado, que tiramos idea, pero en realidad es un trabajo, puta, bien, bien largo, constante, de ensayar, escuchar, puta, mueve esto acá, cambia esto acá, así. No está nada a la ligera, y eso yo creo que igual el público... O ustedes lo pueden notar en el resultado final, por ejemplo, de esos dos temas. Eso es muy importante para, o sea, nosotros cuando estábamos los tres solos era Oliver, Jonathan y Keno, más que un buen cantara muy bien, un weón que fuera el manso guitarrista, queríamos un weón que se asemejara a nosotros, ¿cachai? ¿Cachai? Que fuera como lo más parecido posible, porque si no, la weá, puta... Lo más importante es conseguir un buen amigo antes que un buen guitarra o un buen vocalista, ¿cachai? Porque si no, tener puros problemas y aguantar a un weón externo, vale callampa, la verdad, ¿cachai? Entonces, mi compadre tenía todo eso, tenía, le gustaba tomar cerveza, era chistoso, ¿cachai? Entonces, lo importante para estar en la banda lo primero es tomar cerveza, eso es importante. O sea, y también ser buena gente, porque tener un payaso que te esté huellando todo el rato, lo más seguro, en verdad nosotros tenemos muy buen genio, ¿cachai? Ya no estaría acá, po, lo hubiéramos echado hace rato, ¿cachai? Pero el weón entró bien, ¿cachai? Tiene llegada, es carismático igual, tiene carisma. Igual yo creo que... Chistoso eso, pero no sé si carisma, pero puta, tiene algo... Ángel, ¿tiene algún ángel? Es una buena persona también. Laura. Claro, eso es lo que buscamos. Sí, que de repente tú puedes ver, no sé. Quizás a mí siempre me gusta sacar a la palestra el malentendido virtuosismo de un músico. De que, no sé, tenéis la voz perfecta, así, o así 20.000 notas, pero acá no, así como que. Bravo. Tratamos, claro. A mí por lo menos el virtuosismo no me llama la atención. No. O sea, bacán que toquen bien. El mal llamado.
Encuentro bacán, pero no sé, pues me gustan los discos que no son de gente virtuosa. Porque expresan algo que va, que está atrás de tocar bien la guitarra, ¿cachai? En la simplicidad la está fuerza, la fuerza tiene, o sea, tú escuchás un disco de los Stooges y te encontrás con una weá que es tremendo disco. Yo en este momento, es uno de mis discos favoritos, no entiendo cómo chucha pudieron hacer ese disco. Es demasiado potente. ¿Cachai? Eso es lo que... Entonces un virtuoso sí, toca rico, suena limpio, suena bonito, pero no... un tema bacán. Pero quiero escuchar algo que me pegue, ¿cachai? Esa es la gracia. Que pegue el combo, como dicen, el combo efectista. Claro. Exactamente. La patada. Entonces... ¿Van a buscar más cerveza? No, es que tiene problema en la espalda mi compadre, entonces necesita algo para... ¡Ah, el... ya! No, no, nos dejó un segundo. ¿Qué tal? Bueno, eso es otro súper difícil, que puta, sobre todo para cualquier banda primeriza y que uno por lo general escucha ya estas cosas, llegar a lograr una identidad de banda es bien peludo. Más ahora cuando todos de alguna manera están tratando de volverse medio pop para lograr, no sé, auditores, sonar en cualquier lado y que se confunden esas cosas. Entonces, pucha, se agradece harto también escuchar comentarios como ese, de que tú estás escuchando Bélico, así que, oye, quiero ir a escuchar a Bélico, así que, bien. Y eso es parte del trabajo constante también. Eso es, yo siempre critico también a las críticas de la prensa especializada, porque de repente uno dice, puta, como que lo único que se dedican es a ver de dónde copiaste esto, a qué se parece, en vez de, no sé, tratar de disfrutar o decir, puta, está súper bueno cómo jugaron la influencia, qué sé yo. Estas ideas nuevas que están sacando o esta mezcla que están sacando con toda su influencia. Eso no se trata solo de llegar y que pucha va a ser una copia de algo, sino de que tenemos la identidad y aquí estáis viendo una o escuchando una banda con su identidad. Claro, eso es importante, eso es importante. Ahí me llega o no, ahí. Parece. No sé, sí, parece que estaba, no sé, parece que hablé menos o más bajito quizás, por eso no se escuchaba, pero ahí se escucha, maravilloso, genial. Oigan muchachos, ¿qué esperan ustedes de la pandemia? ¿Qué esperan ustedes de lo que se venga en un futuro? Porque todo apunta a que nos vamos a desconfinar, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo van a ser los conciertos, las tocatas? ¿Han explorado el sistema como lo estamos haciendo ahora de música a distancia? La verdad es que no. No, la verdad, sí. Obviamente vimos en la pandemia mucho que salían varios artistas, varios colegas haciendo estas presentaciones acústicas, cada uno en su casa, juntando las partes. Y pucha, igual somos medio, no sé si críticos o pesados, pero o demasiado fijados en tener o subir algo de calidad, que decíamos, pucha, sí, siempre hay algo que falla. Entonces, preferíamos como no arriesgarnos a eso y dejamos pasar un poco esa opción de hacer algo cada uno grabándonos por separado. Pero sí lanzamos el single Niebla, tratamos de seguir subiendo material y ahora también estamos a puertas de preparar un nuevo single que se llama Leña Húmeda, para tener material de refresco. Ahora, pucha, yo creo que sinceramente todos esperamos que esto pase y de alguna manera retomemos como sea la normalidad, no sé cómo. De alguna forma. Sí, sí. Es notable. Oye, y don Cristian, ¿qué otra consulta? Haga sus consultas, don Cristian, aprovechando. Pero también tenemos algunas veces esas críticas de que tanto acústico de la casa la gente va a empezar a aburrirse también, ¿no? Era súper aburrido. Sí, es otro tema. No cambiar la mentalidad de la gente. Yo jamás, sinceramente, jamás alcancé a ver ni 30 segundos de uno de ese tipo de video. Solamente una banda que
unos mexicanos que me llamó la atención cómo sonaban de bien, porque sonaba rockero. Eso es lo que en una casa no vas a tener nunca. Que en la casa suena, puta, que suena blando, puede ser. Entonces, por eso, como decía Gallardo, nosotros por lo menos como que era una opción totalmente, no era opción para nosotros tocar de la casa, sí. O hacer alguna weá como con guitarra palo, sí. Podría haber sido fácil hacerlo, pero lo pensamos bien y claro, no fue la opción final. Además que tanta banda haciéndolo, imagínate, desde la ley, los Rolling Stones hicieron uno. El batero no tocó, el batero como que hizo una mímica. Sí. Cállate, todos los huevos a la vez. ¿A quién le importa que Bélico toque desde la casa? Porque... Sí, entonces, sí. Finalmente parecía así como una audición de todas las bandas o artistas que estaban haciendo lo mismo. Entonces, de repente tratamos un poco de no ser tan trendy o de no ser claro. Un poco lo mismo que... También igual, de repente, todos como en la ola, ya bueno, vamos a seguir tocando desde la casa... Pucha, nosotros nos gusta tocar y vamos a tocar y Gallardo de acá y yo de allá y el otro de allá y somos felices y hagamos música desde la casa. Cuando la Juan y Citaña enseñaron en una sala, ahora, ¿cómo así? ¿Cómo es la sensación de estar tocando aquí, de escuchar la guitarra por un audífono así? Que los míos cuestan 7.900 pesos, imagínate. Entonces, por audio, ¿cachai? A escucharlo desde un amplificador de verdad, con tubos, que la guitarra es rica, ¿cachai? Entonces, sí, mejor olvidarlo. Escucha, claro, mejor... Esperamos que la gente esté también acumulada de sed de tocatas y que puta, una vez que empiecen, desaparezcan también. Que es una crítica es que bueno importante. Siempre. Sí, de que lo bonito. Me parece. Sí, ojalá que, que los que más reclaman de eso, ojalá que aparezcan todos, porque que se empiece a mover harto el sistema. Sí, es la típica del meme, así, puta. Ah, ya cuando tocáis, ya, avísame. Y te avisamos y puta, nadie aparece. Sí. Sí, o anótame en la lista. Claro. No, mal. Pero se gastan adentro. Pero adentro se gastan la plata en copete, pues. Claro. O endeudarme para todos los festivales o al artista que viene de turno grande, pero pagar las 2 lucas para ver a los amigos. Nada, entonces es parte de los problemas de la industria, ¿no? Sí. Bueno, esperemos que, como comentábamos hace un rato... ¿Es la primera tocata? ¿Qué onda? Sí, no, dígame. No, por eso es la primera tocata que tengamos. Esperemos a ver a Pepe Díaz y a Cristian Barra en la tocata. En la lista, ¿no? Para que no digamos que todos son iguales, ¿no? No, ahí nos invitan y yo voy, ¿ya? Nos invitan y yo voy. Después no sabe cómo devolverse a la casa, sí, Pepe, pero... Manden el teléfono. Cristian, te prometo... Le vamos a dedicar los temas a ustedes, ahora, uno y uno. Tema 1 para... Tema 2 para Cristian Barra. ¿Está mirado? Ok, le vamos a cobrar la palabra. Vamos a cobrar la palabra ese día. Si no se puede, bueno, ahí les cobraremos en más la palabra. Les diríamos, oiga, ustedes nos dijeron esto. Y no pasó nada. Con que no lo hagan tocar un día lunes como haces con las otras bandas. Día martes. Con la ley del 20% que nos pasan a las 5 de la mañana. También. Claro, nosotros no respetamos la ley del 20%, al contrario, la pasamos por ahí mismo porque tocamos más del 20%, tocamos como el 80% de música chilena, así que... Increíble. Pero bueno. Sí, pero es que bandas hay, pues, si bandas hay, lo que pasa es que lo que ayer conversábamos con Kirsten un poco era de que ciertos sellos o ciertos, no sé cómo llamarlos, página web, plataforma, envían setlist y singles gratis a las radios. Entonces, para no pagar la radio, reciben estos singles que son de las mismas bandas de siempre, de los mismos cantantes de siempre, entonces lo pasan todo el rato y ese es su 20% y así lo cumplen. Sí, pero básicamente de regalía. Entonces, no es la idea, creo yo. Sí, exactamente. Incluso ayer estaba leyendo una noticia de que había una nueva propuesta de incorporar hasta a un 50%, cambiar la normativa, y si vamos a seguir con lo mismo, que justamente seguimos escuchando a los mismos elefantes de siempre, es como que, pucha, ya, y hay una paleta de colores detrás de bandas, indie, de metal, de rock, de todo lo que queráis, muy grande. Ahora hay muchas bandas, como todo... Como todo, hay muchas bandas buenas y otras no tan buenas,
pero sí tiene un montón para elegir y hay cosas buenas que la gente dice, ah, yo veo un montón de comentarios en las redes, ah, es que no hay bandas chilenas, que por eso no ponen nada nuevo, puta, es mentira, así como que igual. Sí, o sea, ahora va a ser un 50%, entonces van a poner dos temas más de Los Prisioneros y uno de Los Jaivas. Claro, claro. Entonces, no sé, yo avanzaría, porque ahora... Que es un puro Jaiva, loco. Los demás son puros parches. ¿Verdad? Me anda con los Jaivas y todo, pero sí. Un puro Jaiva de verdad, sí. Los demás son puros... Los hijos, sí. Los nietos, el tío. Weón, ya para, loco. Ándate, guardate. Guárdate, loco. Guárdate, oye. Acuéntese, tata. Oye, por favor, buen, raja, buen comentario ese, Oye, ¿hasta cuándo? Es que ¿sabéis que, no sé, para las bandas, no sé si emergente, pero banda under, como que igual es frustrante de repente en que ves que muchas veces no te dan cabida y seguimos escuchando en la radio, viendo los festivales, las principales tocatas, a estas bandas, no sé, no solo los Jaivas, sino un montón de otras que se mantienen de la vieja gloria de los años 90 o más atrás. Sí, no, pero un ejemplo, pero que actualmente tú ves que no lanzan nuevos materiales de calidad cuando hay un montón de otras bandas que tienen sonidos nuevos y que son puta, muchas bandas súper buenas que no se les da la cabida. Así. Entonces, eso es lo venca de esta industria, en general los bares también, de todo, de que se dan a la segura. Eso es súper fome, igual da rabia esa hueá, pero nosotros ya sabemos llevar esa rabia. Sí, no lo decimos solo por nosotros, sino por un montón de otras bandas amigas que tú ves que de repente se aburren y empiezan a desaparecer. Y buenas bandas. Buenas bandas que han pasado. Pero, por ejemplo, aquí yo hago una pregunta que puede ser, que yo creo que ustedes la contraten como ustedes son, porque yo veo que ustedes tienen una opinión bien crítica y está bien. Hasta lo celebro, de hecho, sabéis que yo creo que muchos de los cantantes en este país, los más conocidos, son como los que nunca quedan mal con nadie. Son como un poco como de mentira. Los más conocidos. Claro, entonces, claro, ahora por ejemplo, tú los vas a ver en la campaña de la prueba porque todos están con el apruebo. Porque todos están con el apruebo, sí, el apruebo va a ganar, está claro, pero es porque todos están, es como sumarse a la moda un poco. Entonces, claro. Exactamente lo que no deberían, o sea, yo por lo menos, nosotros no estamos ni ahí con esa base. El tema es que, claro, típico que hay que hablar lo políticamente correcto, hay que hablar bonito de las bandas, de estas grandes bandas que no han dado tanto a la cultura chilena, pero ya está bien, fue su momento. También ellos mismos debieran quizás dar un poquito más, decir, oye, tenemos estas otras bandas también que están aportando harto, que hay un que están aportando a la cultura, tanto como en todo, y hay de todo. Pero, por ejemplo, si yo a ustedes les propusiera, les diría, oye, ya, vayan ustedes al... Ustedes van a quedarse encargados del ministerio que ve estos temas, que no sé qué ministerio, no sé si es el Ministerio de la Cultura el que está viendo esto. Ya, pero por esto que sea el Ministerio de la Cultura, ya. Yo los mando para allá. Y yo les digo a ustedes, muchachos, yo quiero que ustedes interpreten el sentido de las bandas chilenas y traten de llevar la propuesta al Congreso, donde están, porque esta cuestión es una ley, lamentablemente, tiene que pasar por el Congreso. Y yo les digo, usted ármense una tesis que sea tan convincente que no haya espacio para las dudas de que así tiene que ser y que todas las bandas chinas estén representadas. ¿Qué ustedes propondrían en ese sentido? Para que todas las bandas estuvieran inmersas en las radios, por ejemplo, pero todas, de verdad, todas. Que igual está difícil ahí porque todas no puede ser, ¿cachai? Ahora también, como veía también muchos comentarios, de repente imponer cosas, no sé si también funcione tanto, pero sí de alguna manera tratar de destacar que, o de alguna manera que se puede hacer en alguna política pública, que habemos muchas bandas, muchos grupos, o muchos movimientos aparte, no sé, pues los metaleros, los indie, los más alternativos, que son subculturas dentro del país, que si bien no es el folclore chileno, pero sí son grupos que importan a muchas masas de gente que conformamos un movimiento musical o de lo que sea dentro de Chile. Entonces, eso no se puede perder. Y de alguna manera hay que tirarlo para arriba, sea como sea. Y que eso, bueno, eso... Yo creo que es difícil la pregunta que me hiciste y de hecho nos cagaste. Era la idea, colocarlos en problemas. La pregunta como esa necesito pensar por lo menos una semana. El tema es que también yo siempre lo pienso
Y es un tema multifactorial de lo que sufre la industria o este tema en específico, que tenemos problemas dentro del público, lo que hablábamos, que el público no va a las tocadas, que también se va por lo seguro, problemas en los bares o locales, que hay súper poco y que también optan por lo seguro y también en súper malas condiciones por lo general. Los problemas de la radio, y ya empezamos a hablar de los sellos, de productoras, de un montón de otras cosas. Entonces, es un análisis súper grande a nivel, claro, como tú dices, país, que de alguna manera hay que ir cambiándolo, yo creo. Sí, es difícil la pregunta. Es difícil eso. La podría contestar, yo creo que si la contestara, o sea, Gallardo, no sé cómo lo hizo, pero yo no puedo. No me da. Es que por eso, yo creo que tampoco hay una sola respuesta, tienen que haber muchas. Sí, es un todo. Sí. Es un todo dentro de lo poco. Es un todo. Como dijiste, es un todo dentro de nada. Es un todo dentro de nada. Hablamos de los medios también. Hay un montón de cosas. Sí, justamente. Don Cristian. Oiga, ya estamos cumpliendo el tiempo reglamentario, lamentablemente. Estamos ha sido una tremenda conversación, y yo tenía una pregunta antes. Hay más gente ahí, parece, ¿eh? Cuidado que no lo vayan a ir a fiscalizar. Sí. Están nuestros actuales colaboradores, managers, manejadores de redes sociales, maquilladores, vestuaristas. Oh, no, la hacen todas. La hacen todas. Que es la Úrsula, con Nicolás, que son los matrimonios. ¿Se pueden presentar o no? ¿Los pueden ahí? ¿O no quieren aparecer en cámara? Sí, como ustedes quieran, por favor. Presentémoslo. A ver, aquí tenemos a Úrsula. Hola, Úrsula, ¿cómo estás? Hola. Y Nicolás, ¿cómo estás, Nicolás? Bien, todo bien. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con los muchachos? Poco complicado. Excelente. Se le acabó el tiempo. No, díganlo sin censura. Oh, bueno, súper bueno. Bien. Aprendiendo también de ellos y ellos de nosotros, y bacán. Un equipo súper bueno. Súper bueno. Excelente. ¿Cómo le ven futuro a los muchachos? ¿No tienen futuro? Sí, son buenos. Sí. Son buenísimos. O sea, nosotros, de hecho, por ejemplo, yo no escucho de todo tipo de música, pero quizás lo que tocan ellos es lo más lejano, quizás lo que yo escuchaba. Y de hecho yo les decía que a mí, por ejemplo, me gusta la música que hace, me atrapó. Entonces, si pueden atrapar a alguien como yo, que quizás no es lo más cercano a lo que ellos tocan, pueden atrapar a cualquiera. Wow. Y eso es como lo bueno, que es lo que decía Paulo, que pueden llegar a cualquier tipo de personas sin necesariamente escuchar solamente rock. Eso es como lo rico que tiene Bélico. O sea, llegan a mucha gente, que eso es bueno dentro de todo, entonces. Claro. Como bien diversificado. Ah. Excelente. Me puse un poquito de luz ahí porque no me estaba viendo nada, así que ahora ya me estoy viendo un poco más. Así que... Sí, no, es que ya está oscureciendo, lo bueno que ya estamos en el horario de verano, pero ahí ya me estoy viendo un poquito más. Don Cristian, para ir ya cerrando esta tremenda entrevista con Bélico, en la cual nos hemos reído, hemos hablado de actualidad. Bueno, después este día sábado. Gracias, muchas gracias. Después de la entrevista de Bélico, viene la entrevista al resto del equipo. A los Jaivas. Ya los Jaivas ya no van a querer salir acá. Están a tocar un tema con Bélico. Sí. Podrían tocar un día en vivo aquí en Bélico. Nosotros lo invitamos a tocar en vivo. Usted, Ayerman, su espacio, nosotros lo invitamos a tocar en vivo ahí. Encantado. Como ya hay harta gente que cae en la cámara, así que sí. Todo bien. Bueno, para ir despidiéndonos lamentablemente, por favor, inviten a la gente que aún no los conoce a que los conozcan, sus redes sociales y todo lo que merecemos saber. Bueno, primero, antes que nada, les quiero agradecer, chiquillos de Rock and Wrestling, a Pepe y a Cristian. Se pasaron por la buena onda, la tranquilidad de dejarnos ser nosotros mismos, con toda la confianza, de hablar todas las tonteras que le hemos conversado. Y al público los dejamos cordialmente invitados a que nos escuchen en nuestras redes por ahora. Nuestra banda es Bélico, por ahí debe estar saliendo en algún lado.
Estamos en todas las redes. Explica cómo se escribe, por favor. Explica cómo lo busquen. Es que nunca me acuerdo cómo se escribe. Me corta. Me puedo escribirlo, pero es tan hueveado que es fácil de recordarla ahora. Sí. Dame un segundo. Yo lo ayudo. ¿Va a deletrear, Pepe? ¿Va a deletrear? No, más fácil todavía. No, pues voy a hacer algo más mejor. Ah, ya. No, pero está en pantalla el nombre, ¿eh? Así que... Ah, y entonces no tengo nada que mostrar. O sea, aquí está en pantalla. Sí, está en pantalla. Sí, está. Bueno, no sé, sí, que lo escuché. Nunca lo vamos a tirar como MP3, yo creo, pero... Y está, no, en parece, pantalla. Pero bueno, ahí como pueden ver, estamos en el Spotify, en todas las redes. Buena. Ahí, qué sí, para que se vea el logo. Eso lo enseñó Oliver. ¿Sí? El batero. Va a tener un diseñador, sí, pro. Bueno. Vamos también. Sí, vamos a hacerle llegar una polera con eso a Rock and Wrestling. ¡Yupi! Agradecido ahí. Por el Salón de la Fama. Esa. Sí. Pepe hoy día anda encorazonado, Pepe. Ando encorazonado. Ando viendo corazón a todo el mundo. Oh, la primera vez. Oye. Me tiene más congestionado. Bueno, y no, claro que nos pueden encontrar también en Instagram, estamos como Bélico Rock, y en el resto de las redes, en Spotify, en iTunes, tenemos nuestro canal de YouTube también, que pueden encontrar nuestros videos, así que les invitamos a estar conectados con nosotros, a comentarnos lo que sea, a opinar lo que sea en nuestras redes. Espero que les haya gustado también esta entrevista, y puta, esperamos encontrarlos pronto frente a frente, cara a cara, a ustedes y a todo el público también. No, y nosotros agradecidos de también lo mismo, la buena onda, así que esperamos volver a vernos ahí, pero ya en vivo, en directo. Buena. Sí, esperemos acá volver a la radio. Muchas gracias por el espacio, como decía, si bien se ven muchos espacios ahora por internet, pero nunca están de más, siempre lo que hablamos, siempre falta otro poquito y hay que seguir dándole nomás, pues. Eso, tú mismo lo has dicho. Es, oye, los quiero también mandar un saludo grande a su equipo, a los muchachos ahí que apareció, a Nicolás y a... ¿cómo se llama la niña? Úrsula y Nicolás, ahí un saludo grande a los muchachos para que sigan ahí alimentando a Bélico y sus temas, y los podamos seguir teniendo acá en el Enter del Rock and Wrestling ahora en día sábado, porque volvimos después de nuestro sueto merecido de descanso, y después del descanso y de la celebración de los 10 años. Claro, pues claro. Así que estamos los sábados como todos los sábados, como 10 sábados, como todos los sábados estamos. Ya, así que ahí estamos. Y recuerde que tenemos también los demás programas, el Carrete Manía, que fue ayer el Carrete Manía, estuvo muy bueno el Carrete Manía ayer. ¿Lo disfrutáis el Carrete Manía o no? Sí, oiga, ¿y la regla del lápiz vuelve o no vuelve? Sí, tiene que volver, lo que pasa es que no tengo material. Tengo que comprar. Ah, que tengo que comprar. Claro, porque ya terminé. Por ejemplo, mira, ahí tengo a base de cartas mías. ¿Usted lo vio? Los sí, ahí arriba, sí. Sí, el hombre acá dibuja, pero tienen para hacer portadas de disco acá con Pepe. Por favor, inbox. Ya, les mandamos entonces. Ahí en mi Instagram, Pepe Díaz M, ahí facilito. Lo busquen en Rock and Wrestling, ahí de repente mucho me etiqueta ahí Cristian, cuando sí que también me etiqueta a mí, así que ahí estamos. Ya, Cristian. Ya, bueno, muchas gracias a la banda Bélico por compartir acá con nosotros la música, su experiencia, su historia, y esperamos volver pronto a salir a las calles. Y por supuesto escuchar buena música como la banda Bélico. Y bueno, Pepe, como siempre, gracias por el apañe, como siempre aquí aguantando en esta cuarentena y en este tipo de pandemia. Así que saludo a todos y gracias Bélico por todo el momento, por todo este programa Enter. Muchas gracias, chiquillo. Un abrazo grande. Nos vemos pronto.